Este espacio tenemos a Antonio Mellado, titular de Mellado Durán Soluciones Inmobiliarias, para que nos hable precisamente sobre los breves de Vaca Muerta. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, Lía, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bueno, bien, contenta de, le vamos a poner, frecuencia, sistema, ¿no? A esto de dar información sobre Vaca Muerta en Conexión Parques, porque cada vez toma más relevancia. Contanos cuáles son las novedades. Bueno, sí, seguramente se habrán enterado la inauguración, digamos, del gasoducto Néstor Kirchner, que fue, la verdad, para el país, icónico en el sentido de si uno analiza los números de la obra, era una obra planteada en tiempos normales en 24 meses y se realizó en 9 meses, Lía. Con empleos directos, 5.500 personas de empleos directos, e indirectos hablan de 40.000 empleos. Uh-huh. Aquellos de la zona, o sea, los que vivimos en esta zona y que hemos viajado y hablábamos con gente de Añelo, de La Pampa. La Pampa, por ejemplo, estaba revolucionada por la obra, por la cantidad, digamos, de puestos de trabajo, claro, que generó, y lo que genera también, no había hotel, digamos, en La Pampa, uh-huh, de toda la zona de Chacharamendi y Pico, que no estuviera ocupado. Uh-huh. Lo cual, esto hace que revolucione a veces localidades que no lo hubieran soñado, digamos, claro, se lo creerían, digamos, ¿no? Porque, ajá, realmente generó muchos puestos de trabajo, mucho ingreso para personas que, bueno, que quizás están un poco más, están afuera del ejido industrial, ¿no? Uh-huh. La verdad que fue muy, muy importante. Por ahora sí, fueron 2.500 millones de dólares de inversión. Uh-huh. Y bueno, y es solamente la primera etapa. Claro. Que eso es lo importante. Y esta primera etapa, digamos, todavía no, digamos, ¿en qué para qué funciona hoy eso que se inauguró? No está activo todavía. En realidad, digamos, se inauguró, digamos, el final de obra. El final de ahora obra. Ahora hay que llenar, digamos, el caño, uh-huh, y para que ese caño tenga presión, están las estaciones de bombeo, uh-huh, ¿sí?, que se van a ir paulatinamente, digamos, trabajando y poniendo a prueba, uh-huh, ¿sí?, ya que, imagínate, son 573, sí, kilómetros de traza, ¿sí?, para que te des una idea, son 48.000 tubos soldados. Por eso. ¿Cuándo se estima que estará finalizado? Mira, hablan, digamos, ya funcionando de entre 45 y 60 días. Ah, del muy rápido. Digamos, del caño. Uh-huh. Sí, sí. Y esto, este caño, digamos, que llega a Saliqueló, estaría, por así decir, llevando gas a toda la zona del AMBA. Uh-huh. ¿No? Y como te decía anteriormente, esta es la primera etapa. La segunda etapa, que según el ministro de Economía se va a licitar en 15 días, uh-huh, sería la segunda etapa, que iría de Saliqueló a San Jerónimo en Santa Fe, que son alrededor de 1.100 kilómetros, uh-huh, de distancia, ¿no? Y que esto daría la posibilidad también de estar más cerca de exportar, digamos, gas a Bolivia y a Brasil, digamos, junto con, uh-huh, otra obra, uh-huh, también que se licita ahora, que es la reversión del gasoducto norte, uh-huh, sí, que se licita, tengo entendido, ahora también en 15 o 20 días. Esto también permitiría, digamos, los dos grandes gasoductos troncales, que es el de Transportadoras del Norte y el de Transportadoras Gas del Sur, uh-huh, se unirían. Y de esta manera podríamos llegar a venderle gas, digamos, a Bolivia y también a Brasil por intermedio, digamos, del gasoducto ya que está hecho. Nada más que, ¿por qué reversarlo? Porque antes nos vendían gas a nosotros, claro, y como, digamos, los pozos en Bolivia se han deprimido, tenemos la posibilidad, digamos, de nosotros venderles ahora gas a ellos.
Claro. Y, bueno, y todo esto que estamos hablando es trabajo, es ahorro, digamos, para la República Argentina, porque nosotros le estamos comprando alrededor de 1.700 millones de dólares de, en gas a Bolivia. Entonces, cambia nuestra matriz energética a nivel nacional. Sí, y además las oportunidades que se deben estar generando para muchas pymes, los hemos dicho varias veces acá en este programa, pero esto que vos estás contando con los tiempos concretos que desde el territorio podés confirmarnos, le pone también un impulso a todas las pymes que están en esa cadena de valor, que son, digamos, un montón. Teoría, y esto lo digo quizás como Antonio Mellado, yo creo que no tomamos conciencia de lo que esto está generando, porque solamente son las noticias y algunas fotos, digamos, que puede llegar a estar en las redes, pero todo lo que está generando en nuestra zona, y alguna vez lo hemos charlado con vos en alguna otra en alguna otra entrevista, lo dispersiva, digamos, que es la industria, ya sea o de infraestructura, que es de lo que estamos hablando ahora, pero también cuando uno habla de infraestructura, habla que cuando vos haces un oleoducto, ese oleoducto, digamos, lo tenés que llenar con gas. Y, sí. Y para extraer gas, ¿sí?, tenés que hacer, digamos, perforaciones. Y lo que mueve la industria, digamos, del petróleo y el gas son las perforaciones, que esto genera muchas fuentes de trabajo. Yes. Y las fuentes de trabajo, bueno, generan consumo, digamos, de diferentes áreas, ¿no? Desde el combustible, viandas, transporte, locaciones inmobiliarias de viviendas para operarios que trabajan, digamos, en la zona petrolera, gerentes que vienen con sus familias a hacerse cargo de obras, bueno, es inmensa la cantidad de posibilidades que se generan, y esto lo que vos decís, digamos, la cantidad de pymes que pueden trabajar con toda esta industria. Antonio, ya para cerrar, decinos más o menos cuánto es lo que tiene que invertir una pyme que quiere poner un pie y quiere, dice, yo voy a estar en un parque industrial, bueno, por ejemplo, en Río Neuquén, distrito industrial, por ejemplo, o digamos, instalarse en Neuquén para estar cerquita de toda esta cadena de valor y empezar a hacer negocios. ¿De qué inversión se habla? ¿Sea alquiler o sea venta? Mira, más o menos, si hablamos de alquiler, una base en parque industrial Neuquén, de 400-500 metros de galpón y media hectárea, estamos hablando de alrededor de $5,000 de BNA, estamos hablando, ¿no? Dólar BNA, y para comprar, digamos, un terreno, de acuerdo a donde lo compres, pero ya sea en un parque industrial privado como a Río Neuquén, o vayas a que tenés todos los servicios industrial. Estás contenido, efectivamente, totalmente, sí, seguridad, servicios, sí, que en algunos otros parques, digamos, de tipo municipal o provincial, en algunas zonas tenés, claro, en otras no, la seguridad es un tema, entonces, quieres ser un parque privado, como vos decís, estás más contenido, ¿sí? Entonces, esto es importante porque, bueno, o sea, te soluciona un problema. Claro. Más que nada, de la otra manera te lo tenés que solucionar vos. Claro. ¿Sí? O ir a lidiar con el gobierno, ¿no? Claro. Ya sea municipal o provincial. Claro. Pero bueno, estamos hablando aproximadamente de, si es en un parque industrial privado, de acuerdo a la zona, pero entre $50-$80, ¿sí? Y si vas a un parque, digamos, el parque industrial de Neuquén, el metro cuadrado, entre $80 y $100 aproximadamente el metro cuadrado. ¿Sí? Más o menos esos son los números. Más o menos. Bien, ¿sí? Bien, parecidos un poco a la media que se maneja acá en el AMBA. Totalmente, sí, más o menos parecidos a la media país. Lo bueno, digamos, que te podemos acompañar, digamos, en tu camino, digamos, de ingreso a Neuquén, porque, bueno, sí, fundamental, somos inmobiliarias tal cual, que ya tenemos transcurrido varios años en nuestra mochila, lo cual podemos ayudarte a que puedas generar negocios en la zona.
Tal cual. Antonio, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias a vos, Lía, y bueno, saludo a todos los que están ahí en el piso. Muchas gracias. Hablábamos con Antonio Mellado, titular de Mellado Durán Soluciones Inmobiliarias.